A finales del mes de septiembre se rescató a un delfín nariz de botella varado en playas de Mazatán. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos para que el ejemplar se recuperara y fuera liberado al medio natural, lamentablemente, el mamífero marino perdió la vida, por lo que ahora se está a la espera de los resultados de la autopsia para conocer las causas de la muerte. La intención era poderlo liberar. Llegó el viernes el animal por la mañana. Desafortunadamente, el sábado por la noche falleció. Estaba bien, durante esos días se veía aparentemente bien, se le hicieron pues muestras de sangre. En las muestras de sangre arrojó que estaba un poco débil y tenía presencia de parásitos. Se llevó a las instalaciones de la Unicach para hacerle la necropsia y es lo que estamos todavía esperando para determinar si estos parásitos eran porque el animal estaba muy debilitado o si tenía alguna hemorragia, algún golpe interno. Este es el primer varamiento que han registrado las autoridades en este 2024. El cual se suma a los que se han presentado en otros años. En este año, afortunadamente, es el único que hemos tenido. En los años pasados tuvimos la presencia de un lobo marino y la presencia de un elefante marino. Estos animales son más de aguas frías. Los encontramos en los meses de febrero, de marzo, porque es cuando hace el cambio de las corrientes marinas. Empieza a enfriarse un poco el océano en esas temporadas, entonces los animales se pueden distribuir un poquito más. Con imágenes de Christopher Canter para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.